Buenos días, estamos aquí con la licenciada Elisa Ávila, perteneciente a la Fundación Loma Negra, bueno, que están presentes con otras instituciones aquí en la Feria Trabún Ruca, donde están capacitando acerca de hornos de cerámica y, bueno, como decíamos, ahora nos vas a contar un poquito cómo es la participación de Loma Negra en esta actividad. Bueno, buen día a toda la audiencia. Sí, esto forma parte de la actividad en el marco del Consejo de Desarrollo Comunitario, donde en el Consejo participan montones de organizaciones e instituciones. Este es un proyecto que presentó la Feria Trabún Ruca en conjunto con la Escuela de Cerámica y el Asentamiento Universitario. ¿Para qué? Para la construcción de estos hornos de alta temperatura para poder cocinar las piezas de cerámica que producen sus propios alumnos y a su vez también dejar en la Feria Trabún Ruca esta herramienta para que puedan seguir cocinando, porque la Escuela de Cerámica no lo puede hacer porque está en el centro de la ciudad. Claro. Así que por eso se pensó en este lugar. Acá están los alumnos de la diplomatura de la Escuela de Cerámica, están Amuntú, está la Feria Trabún Ruca, ahora a la tarde van a venir el resto de el CFP 15, que es también parte de toda la cuestión del Consejo de Desarrollo Comunitario. Y bueno, la verdad que son actividades que para las instituciones son importantes. En esto la Fundación acompaña e impulsa también las iniciativas que acercan al Consejo las organizaciones o instituciones. También en esto, en el Consejo de Desarrollo está el CEPEN3, están los CFP, está la Feria Trabún Ruca, la Fundación Atreuco, Namuntú. Bueno, todos ellos son parte del Consejo. El CEF número 6 también es parte del Consejo. Y cada una de esas instituciones y organizaciones tienen sus proyectos que ellos proponen ahí adentro. Y nosotros lo que hacemos es disponer el recurso, parte de un recurso que ellos de lo que quieran hacer. No a todo, no financiamos la totalidad del proyecto, sino aportamos una parte. Entonces, eso es parte. Bueno, así que contenta porque esto hacía bastante que lo estábamos esperando, pero bueno, como el docente no es de aquí, es de Junín de los Andes, el otro horno se hizo con otra señora que vino de Bolsón. También fue una construcción también de mucha cantidad de gente. Ahora van a empezar la construcción, así que bien. Contenta con esto, que son cosas que quedan para la comunidad. Juan Manuel Navarro, presidente de la Feria Agroartesanal Trabún Ruca. Bueno, hoy una jornada especial porque siguen trabajando en estos hornos para la quema de cerámica que comenzó hace un tiempo con uno y hoy continúan con otro y, bueno, con la participación de distintas organizaciones e instituciones. Buen día, Martín. Sí. Por suerte llegó el día, lo veníamos retrasando un poco. Así que hoy mañana se culminaría con la construcción de este horno de quema directa, que nos va a servir para complementar el de tiro invertido que se construyó la vez pasada. Y con eso ya estaríamos como para empezar con el tema de los talleres de cerámica en la feria. Hoy en día nos está solamente faltando la culminación del espacio donde se darían los talleres. ¿Estos hornos ya quedan fijos acá? Exactamente, sí. El tiempo y el uso dirá hasta cuándo llega. Claro. Y después será cuestión de ir renovándolos, cuidándolos. Pero ya queda el conocimiento de saber cómo hacerlo, ¿no? Exactamente, que fue la idea. Bien. De que por ahí se replique y que pueda replicarlo en su casa, en el lugar donde produce, pueda hacerlo, ¿viste? Porque ha participado del taller de construcción. Claro. Bueno, son muchos los emprendedores zapalinos que se vuelcan a la rama de la cerámica, ¿no? Exacto. Eso nos impulsó también, porque todos los años hay mucha gente que se anota, que se inscribe en la Escuela de Cerámica, mucha gente que también por una cuestión de espacio queda afuera, que nos venía a consultar a nosotros sobre el tema este,
Y eso también nos impulsó a encararlo, porque tenemos espacio como para hacer un tallercito chico y el espacio que todo el terreno de la feria daba para poder tener un par de hornos para la quema. Bueno, Juan, decíamos que estamos en un fin de semana especial porque no solo está esta actividad, sino que va a estar la Feria de Arte de Cuatro Estaciones aquí en el Trabún, hoy y mañana. La Feria Cuatro Estaciones sería sábado y domingo. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Por eso también se programó la actividad esta, pues la íbamos a, en principio se iba a hacer lunes y martes, y justo nos dio que estaba el fin de semana, y entonces pensamos, le planteamos a Andrea la posibilidad de hacerla en conjunto como para que también la gente que va a concurrir a la Feria de Cuatro Estaciones pueda tener acceso a la construcción, a la primer quema que se va a hacer. Y bueno, y a Andrea le pareció fantástico, así que también van a ver la Escuela de Cerámica va a tener un stand en la Feria de Cuatro Estaciones donde sus alumnos podrán mostrar sus piezas. Bueno, Juan, así que este es un trabajo continuo que va a seguir seguramente durante este año, el año que viene, aquí en el Trabún Roja. Sí, de aquí en adelante. Sí. Esperemos que funcione, que la gente se prenda, ir teniendo distintos tipos de capacitadores, porque el espacio va a estar destinado al capacitador que quiera, que tenga ganas de brindar su conocimiento, va a ser autogestivo. ¿Sí? Y bueno, el tiempo dirá cuánto durará, nosotros dispuestos realmente. Y bueno, y también el tema de agradecerle a Fundación Loma Negra el acompañamiento, la financiación con el CDC de Zapala, el Consejo de Desarrollo Comunitario, ¿viste? Que también nos permitió poder acceder a este pequeño financiamiento para poder lograr la construcción de los hornos y el acondicionamiento de la sala. Estamos con Joaquín Rivera. ¿Quién es el capacitador que está hoy acá en el Trabún Roja brindando sus conocimientos y los conceptos para construir este tipo de hornos para la quema de cerámica? ¿Es así, Joaquín? Así es. Bueno, sí, estamos acá, invitados, muy agradecidos desde ya, con la gente de Trabún Roja, con Majo de la Escuela de Cerámica de Zapala, invitado a eso, a la construcción de un horno de tiro directo para cocción de cerámica. Un horno económico, digamos, de fácil alcance para la gente común, no, esa es la idea también, poder brindar una herramienta accesible. Bueno, Joaquín, por lo que escuchábamos así un poco de la clase, es una conjunción de muchas técnicas para lograr el resultado final, ¿puede ser? Sí, totalmente, bueno, porque la cerámica en sí, en la cerámica intervienen, digamos, un montón de disciplinas, es un arte-ciencia que se dice. No solo la parte estética, sino también hay que conocer de minerales, algo de geología o de geografía. Acá estamos ubicados en un lugar fundamental. Tenemos una arcilla muy buena, de muy buena calidad en la zona de Zapala, así que está ideal para poder fomentar este tipo de actividades. Bueno, Joaquín, vos venís de Junín de los Andes, ¿no es así? De Junín, así es. ¿Cómo es la movida allá? ¿También hay mucho auge de la cerámica, del emprendimiento? Sí, hay. Yo creo que hay como un brote, sí, en general. También para encontrar herramientas de laburo para trabajar independientemente, ¿no es cierto? Sí. Es un oficio noble, digamos, que no contamina, no perjudica y que puede dar, buscándole la vuelta, puede dar una fuente de ingresos también, además de las satisfacciones que da trabajar con la tierra, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en Zapala dos jornadas, hoy y mañana. Hoy y mañana, sí, construyendo el horno, con la gente que está dando una mano, los alumnos de la diplomatura. En dos días lo terminamos. María José Jara, docente de la diplomatura de cerámica aquí en Zapala, participando con alumnos y alumnas aquí en esta capacitación y en esta construcción de hornos para la quema cerámica. Sí. Fuimos invitados al proyecto A Fuego Lento que planteó Juan Navarro. El proyecto que él planteó fue hacia a Fundación Loma Negra. Y el planteo que hizo en este proyecto es la construcción de hornos, porque lo que pretende, digamos, la Feria Trabún Roja es diversificar su producción, entre otras cosas.
Y bueno, y atento un poco al proceso cerámico. ¿Y ahora? Él se dio cuenta que es muy útil tener, ante todo, el dispositivo que te permite llegar a una cerámica, si no solo tenemos arcilla. Para cualquier productor ceramista, tener, digamos, un dispositivo de cocción accesible es muy importante. En estos momentos, adquirir un horno eléctrico es algo muy caro, pero bueno, la cerámica es bastante ancestral en sus tecnologías y siempre se hicieron quemas, siempre se quemó en cerámica. Así que bueno, existen diferentes tipos de dispositivos. Sí, sí. A su vez, esta inquietud que nos trajo Juan sobre la posible construcción de un horno nos coincidió con el dictado de un módulo que se llama secado y cocción. Y nos pareció valioso para desarrollar una práctica específica de ese módulo, bastante técnica, que tiene que ver con la construcción de dispositivos. Así que bueno, entre toda esta convocatoria, logramos hacer este trabajo. Ya llevamos construido un horno de tiro invertido, que es para altas temperaturas. Ajá. Y ahora, hoy, estamos construyendo un horno de tiro directo. Cada una de estas construcciones está a cargo de un profesional que ya tiene mucha experiencia en esto, eso nos basamos también. Porque uno puede tener la teoría, pero la práctica es 100% el desarrollo de esa eficiencia teórica, por así decirlo. Así que en la primera instancia vino Nelia Curia y en esta segunda está Joaquín Rivera, que es de Junín de los Andes, ceramista. Y bueno, comenzamos con la construcción de este y vamos a probar hacer una quema con el de tiro invertido para, bueno, analizar, digamos, la curva de ascendencia de temperatura y, bueno, seguir internalizando conceptos que hemos visto en los diferentes módulos de la diplomatura que ya terminó, digamos, ya se terminó de cursar. Y seguimos con estas prácticas extracurriculares para reforzar, digamos, todo lo que se ha venido viendo. Uh-huh. Bueno, no sé si querés cerrar con agradecimientos a quienes convocaron. Sí, sí, la verdad que agradecer a Juan la oportunidad de que podamos desarrollar una práctica que para nosotros es muy importante. No se consigue espacios, las quemas tienen que ser en lugares seguros, abiertos, o sea, hay determinadas condiciones que necesitamos para hacerlo. Y bueno, y también las instituciones que participan fomentando todo esto, ¿no? Me parece muy interesante que sigamos estimulando la producción independiente, fomentándola, como te decía, cualquier productor ceramista que no tiene un horno, si acude al Trabunruca es posible que pueda llegar a hacer su cocción de producción, bajo las condiciones obviamente que establezca la feria, que es el principal beneficiario y actor, digamos, del proyecto. Sí, sí. Pero bueno, la idea creo que de Juan es hacer también algún taller de capacitación para seguir diversificando esta producción, ¿no? En la feria más bien.